Bueno, aquí Real Ransta representando. Gracias, bueno, mi nombre es Josué Arboleda, más conocido en el ambiente musical como MC Farco, pues con todos mis socios también de la música hip hop, de la vieja escuela, asistiendo a este evento, pues para mi punto de vista, agradezco a los organizadores, sí, por darnos esta apertura, porque el hip hop es un género clandestino todavía en nuestra ciudad, a pesar de que en otros países en donde explotó esto, pues esto es reluciente. Soy Álvaro Loyo, el MC Nano desde la White City, en el segundo, la segunda edición del reconocimiento al premio al talento local, ahora cada vez más fuerte porque se unieron dos géneros más, tomando fuerza en la ciudad y dándole el lugar que se merece al trabajo de los artistas nacionales. Junto a Fredro Santa, uno de los exponentes old school del hip hop, estamos aquí presentes en la segunda edición de la old school. Claro que sí, yo, un saludo de parte de Fredro Santa ahí y agradezco a toda la gente que se ha dado cita en este lugar, en especial a todos los MCs, como aquí mi panita MC Nan. Saludos a la gente de Old School, mi nombre es Jancy Dog, el original Root Boy, aquí representante de la White City. Como dicen mis compañeros, es bacano reconocer el talento en nuestra ciudad, muchos talentos escondidos. Hace 10 años empezó esto como un sueño y es una realidad, y dar un mensaje a toda la juventud de que todo mediante el trabajo y el esfuerzo y la perseverancia todo se consigue, y también mucha fe en ti mismo. Creer en ti es lo mejor que puedes hacer. Gracias a Dios, a toda la gente que me apoya, Jancy Dogman. Mi gente, te saluda MC Trova, el Gallo Negro, miembro y fundador de Real Ransta. Pues un saludo a todas las personas que asistieron acá y a los que no, pues el próximo año los esperamos. Apoyen este tipo de eventos, que si entre nosotros no nos damos la mano, nadie nos la va a dar. Gracias a Dios por darnos cita aquí, a los organizadores y a todas las personas pues, que apoyan el movimiento urbano y hoy en día están reconociendo lo que estamos haciendo, las verdades que nadie quiere escuchar. Un saludo para todos ellos y bendiciones. Oye, mi gente, nosotros somos Rafrican, bam, bam, representando desde la Ciudad Blanca. Yeah. Hey, yo, mi gente, mira, old school. Yeah, reconocimiento, mi gente. Boom. Un saludo para toda la organización. Best. Bueno, saludo, familia. Quien les habla, Danilo Monroy, más conocido como HDM, si es el Copatic Producer, miembro y DJ del grupo Real Ransta. Bueno, como productor, la verdad, el reconocimiento al talento que se está realizando, poco a poco está dando sus frutos, poco a poco se está viendo el resultado y poco a poco estamos viendo también de que la cultura hip hop no está quedando en el clandestinaje, sino que más bien estamos creciendo cada día más, y esperamos que en un futuro próximo aquí en Ecuador sea una industria eso de aquí. Muchas gracias. Hey yo, saludos a todos. Extintos en la casa Ibarra, White City. Mi nombre es Vespa, mi nombre artístico es Vespa. Soy de acá de la ciudad de Ibarra. Y pues, ¿qué les puedo decir? Locos, sigan adelante, que esto siga creciendo. Al inicio éramos pocos, ahora somos más, hay que seguirle dando. XTS, motherfucker.